Bueno, voy a hacer una partida de este tarde. Pero...
Dear tourists, our air taxi is approaching the beautiful Aurora Valley. The Aurora Valley is a virtual world created by the Aurora Corporation. A wonderful place. Never want to leave. We have now reached the final destination of our itinerary. I bid you all a pleasant journey ahead. Bueno, si te miro mal directo me dicen. Bueno, esto no sé qué es, de tanto tiempo que han metido tantas cosas, no sé, me he jugado desde hace mucho y no sé qué tal está este juego ahora. No sé si han quitado los hackers y los bots, pero bueno, voy a ordenar un poco por acá. No sé si ha caído más, creo que es. Me llama la curiosidad de cómo es, ¿eh? La curiosidad mató al gato. Bueno, yo me la juego. Llevo 166 de material. ¿Y esto para qué es? Este pollo, ¿qué hace? No me gusta el pollo, no sé qué hace. Quiero dejar esta. Agarrar esta cosa. El AK. No quiero llevar el AK por esta. No sé qué tal. Aunque estoy recolectando material. Vamos, material. No sé si aún tienen la Coca-Cola aquí adentro. No sé si aún está la Coca-Cola. Pero yo voy a seguir. Y te han dicho que con eso llevo buen loot, ¿no? Pues sí. Pues sí. Con esto hago magia. Pollos, no sé para qué hace el. No sé qué hace el pollo. Si manqueo es porque aún no estoy acostumbrado.
Bueno, sí estaba acostumbrado al principio cuando se lo juego para computadora. Ahora llevo muchos meses sin jugarlo. Vamos a ver qué hay en este cofre. Como les digo, espero que hayan quitado hackers de... ¿Cómo vas a dejar eso? No dejes eso. ¿Eso qué es? Con P dice que presione P. Elimina a tres oponentes con una escopeta. Ah, no sé. No llevo escopeta, así que... Lo siento. Bueno. Sigamos. Necesito materiales. Oh, rayos, no me fijé en la zona. No llevo vendas. Es mucho daño. Lo bueno de este juego, de lo que yo recuerdo, es que no... Lo primero que te quita la tormenta y... caída y todo eso es el escudo, no te quita la vida en ti. Es el escudo. Quisiera recoger los cofres, pero ya no me da tiempo. La tormenta me va a alcanzar al final. Llevo tres escudos. ¿Dónde nos dirigimos? Al centro. Porque caí lejos, porque quería probar cómo se ve el directo, pero sí lo estoy observando y lo veo bien. No lo veo, no veo que va lagueado. Los dos directos anteriores que hice eran de prueba. Este sí va bien. No, no sé cómo construir aún, porque en forma presiono, por ejemplo, la F para hacer la rampa y presiono clic. Aquí sí no estoy muy seguro cómo es. No va a alcanzar la zona. Este mapa es muy grande y los personajes corren lento. Vamos rápido. Rayos. Rayos y centellas. Quisiera recoger todos esos cofres y material. Ni siquiera he subido de nivel material. Así que no creo que vaya a durar mucho aquí. Ya la zona ya me alcanzó. Hay que subir esa montañota. No recuerdo con qué se sacaba para mejorar. Ah, vale. ¿Con qué se hace la trampa? ¡Ah, oh, rayos! A ver. Ya la tengo. Ve, no, no, es así. Construye así. No, así, así, así. Suelo. Y F6. Perro, perro, perro. F6. Ah, vale, con esto ya llego. Con esto llego. Sí, no sé por qué llevaba la trampa ahí de hielo. No puedo avanzar un poco más rápido esto. Bueno. Ah, chill verde, se suicidó. Donde hay enemigos. Sí, ahora recuerdo que tengo que seguir subiendo el nivel mis materiales. La zona está cerca. Vale. Aquí hay alguien, aquí hay alguien, aquí hay alguien. Nos matamos a esto, a misilazo. ¿Qué dicen ustedes? Mira, hay un drop.
dónde iba. No sé si era bot o era enemigo, de verdad. A ver, ¿qué me das? 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 Bueno, no mucho. Tengo que seguir. ¿Por qué no rompe el material? Ahora. La zona otra vez, no puede ser, no mames. Nunca me fijo en la zona. Corre, güey, no te detengo. Saltando creo que lo hace más lento. Sé que quieres, sé que quieres ir por su loot. Sé que vas a ir por su loot. ¡Papá! Aquí se están matando. Papá, y eso que me moví, es que mi mouse está muy sensible, papá. ¿De qué quieres? ¿De qué quieres? ¿De qué quieres asomarte, papá? Te soy sincero, a lo mejor me salgo de la zona, papá. ¿Por qué la zona está quitando mucho ahora? Ah, bro, te vi, que te veo. Aguanta, bro, ahorita vamos a ir con vos. Esta cosa no sé qué hace. Luego nos vemos al final de la partida, papá. Estamos lejos todavía. No sé por qué estoy nervioso ahora. A ver. Ah. Epale. A ver, me parece que ahorita voy a morir. No quiero ir por este. Corre, güey. No te detenga, ¿por qué te detienes cuando saltas?
No sé si poner música ahora, al final de la partida, pero no me va a dar tiempo de poner música. A no ser que me esconda acá. Venga acá. Ahí vi pasar a uno. Pongo música. Quedan 7. No sé por qué este nos va a matar. No le di. Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo que no le di ni una bala? Vamos para su casa. Estoy temblando, estoy temblando, pero tengo que guardar la calma. Quedan 4. Voy a ver qué tiene. Llevo 5. Hace mucho que no siento esa sensación. No sé por qué dejé este juego. La verdad. Pero es tan bueno. Estoy muy... No he hablado nada porque estoy concentrado en lo que pasa. Yo también te bajé, yo también te bajé. O sea que esto... ¿Cómo me he hecho eso? No me deja echármelo. Mancha. ¿Por qué no me deja echar los escudos? Quedando sin material.
que no me deja echarme los escudos. Echate los escudos, güey. Ya me estrés. ¿Cuántos días lo dejé? No sé. Aquí no dice lo cuántos días lo dejé. No, no dice. Bueno, aquí voy a dejar esta parte del directo. Me gusta la parte, me gusta regresar de nuevo aquí al creativo, así que a la próxima.